¿Ya se hizo efectivo el pedido de licencia de Vargas Ainace? Hoy, cuando estábamos en reunión de bloque, entró el pedido de licencia del legislador Vargas Ainace. ¿También hubo un pedido para que se modifique la ley de rinoscopía, puede ser? En realidad es una ley nueva, se puede hablar también de modificación. Lo que sí, rinoscopía es un estudio nasal. Nosotros lo que estamos impulsando desde la Cámara y lo vamos a llevar a labor parlamentaria es el hecho de una detección de metabolitos de estupefacientes. Es decir, de que cada integrante de los tres poderes del Estado, en el caso de la legislatura vamos a estar todos, nos hagamos los análisis correspondientes para que no haya dudas que estamos combatiendo fuerte este flagelo. Así que la detección de metabolitos contra estupefacientes es una detección mucho más amplia que una rinoscopía, ¿no?